El excontralor distrital de Barranquilla, el vallenato Carlos Felipe Quintero Ovalle, anuncia su aspiración política por la Cámara de Representantes del Departamento del Cesar. Hace poco era contralor distrital de Barranquilla, renuncié hace ya 20 días y estoy aquí en estos momentos para dar a conocer mi aspiración a Cámara de Representantes. Yo siempre he tenido una vocación de servicio. Yo soy abogado de profesión, Yair, y he estado en diferentes escenarios públicos y políticos, por así decirlo. Yo fui secretario de gobierno de la ciudad de Valledupar con tan solo 28 años, en el año 2012. Después fui secretario general de Endupar. Luego estuve en la Agencia Nacional de Tierra como coordinador de formalización de predios. Y tengo una trayectoria y quise dar mi nombre, o quiero dar mi nombre, al Congreso de la República por el Departamento del Cesar, a Cámara de Representantes, porque quiero contribuirle al país y al departamento para legislar a favor de los intereses generales, de las masas que hoy se sienten que no están identificadas y que no están incluidas en una agenda legislativa que es necesario mirar hacia las personas más necesitadas del Departamento del Cesar. Hubo mucha especulación porque tú sabes que mi padre es actual representante de la Cámara por Cambio Radical, pero mi decisión de irme por otro partido fue porque hubo un acuerdo con este partido. Además, mi ideología siempre ha sido liberal. Yo me considero una persona con principios liberales, con conceptos liberales. Mis principios humanos son de tendencia liberal. Y se me facilitó y siempre había querido participar en esta colectividad. Entonces, también aclarando que nosotros tenemos independencia, ¿no? Chichí Quintero, que es mi padre, es de Cambio Radical, militó en Cambio Radical, fue dos veces congresista en Cambio Radical, pero Carlos Felipe es Carlos Felipe y Chichí es Chichí. Independientemente que tengo un orgullo y me siento orgulloso de ser hijo de Chichí Quintero, pero yo tengo una independencia, un criterio propio y que me he formado para poder participar y dar mi nombre a la opinión pública. La propuesta es que aquí hay una alternativa que nosotros podamos incluir a los sectores indígenas, a las madres cabeza de familia, a las minorías indígenas, negritudes, a los jóvenes que se han visto también desplazados. La juventud no se ha visto incluida en los proyectos políticos. Por eso les hago la invitación a esos jóvenes que están inquietos, que quieren participar, que quieren aportar un grano de arena para un mejor país. Yo los invito a que hagan parte de este proyecto. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Masla Restaurante Bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla Restaurante Bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección, Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como @maslarestobar. Contacto 323-461-2786. Masla Restaurante Bar.